madre. ¿Qué has hecho, hijo mío? ¿Cómo puedes irte y dejar atrás el lugar de tu padre, tu tribu? ¿Cómo puedes dejarnos? Tomaré la misión que Dios le dio a los Ogus, madre. ¿Cómo podrá este hogar soportar tu partida? Debes saber que el alma de mi padre está en paz. Ni yo, ni los valientes que creen en mí, tenemos la más mínima preocupación o duda. Si eso es lo que te entristece, debes saber que Ertugrul, el hijo de Suleiman Shah, va por el camino de la justicia. Cuando traje a Halime a la tribu y te dije que la amaba, me dijiste que había arrojado la tribu al fuego. Y luego te dije... arrojaste a la tribu al fuego. Sin embargo, hay fuego que hace cenizas. Y hay fuego que transforma. Dios te mostró el fuego al que fuiste arrojado. Revelarte no te conviene a ti ni a la tribu. Esta es una prueba de Dios Todopoderoso. Al igual que el amor, esto es una prueba. Recuerda que podemos convertirnos en cenizas o transformarnos. Para transformarnos en el camino de la justicia y ayudar a los desesperados, mis guerreros y yo nos arriesgamos a morir. Nuestro deseo es transformarnos con la ayuda de Dios. Por esa razón, seguiré mi camino, madre. Dame tu bendición. Bien. Pero ¿y mi amor maternal? ¿Cómo podría dejarte ir si doy mi vida por ti? El día que te tuve en mis brazos, te di mi bendición. ¿Cómo podría no darte mi bendición? ¿Cómo puedo envejecer en la tienda de tu padre si estás lejos? No me dejes, hijo. No me rompas el corazón. Ven conmigo. No dejes solos a Gundus, Undar y Halime. ¿Y Sungur? ¿Y Gundogdu? ¿Y Salchan? ¿Cómo puedo dejarlos? Además, no sería apropiado dejar la tienda de tu padre. No puedo hacerlo, hijo. No puedo. No me pidas que haga eso. Debes saber que tu corazón siempre estará conmigo, madre. En cada paso que dé y en cada lucha, tu corazón me dará fuerzas. Cuando esté en problemas, me consolaré con tu amor. Debes saber que mi corazón y mis oraciones siempre estarán contigo. Dame tu bendición, madre. Ah.
te bendigo, hijo mío. Te bendigo, hijo. Así se hace, hermano. Bien hecho. Bien hecho, hermano. La paz esté con ustedes, hermanos. Estamos listos para partir con el Beyer Tugrul. Gracias, hermanos. Que Dios nos acompañe. Amén. Nuestras esposas y hermanas se están despidiendo en el taller de alfombras. Pediremos la bendición de Madre Jaime antes de partir. Nos vemos frente a la tienda. Está bien. Hay muchos guerreros que no vinieron, hermano. ¿Qué haremos, hermano? ¿No dijimos que nos iríamos solo si era necesario? Sí, Bansi, dijimos eso, pero ¿todo nuestro trabajo y esfuerzo fue en vano? No, hermano, por supuesto que no. No lo fue. Dios nos recompensará por nuestro esfuerzo. Hermano, la paciencia es una bendición y una cura para los sabios. Hicimos lo que pudimos. Es hora de dejar el resto en manos de Dios. Mira, los hermanos Samsa y Kaya vinieron a despedirse. No vinimos a despedirnos, hermano Bansi. Iremos con ustedes, hermanos. Pero, hermanos, ¿cómo pueden seguir a nuestro rey siendo guerreros Todurga? En el camino de Dios no importa ser Kaya o Todurga. Además, todos somos descendientes de Ogus, ¿no es así? Nos decidimos, hermano. A donde vaya el Beyer Tugrul, iremos nosotros. ¡Hermanos, qué buena noticia! ¡Alabado sea Dios, hermano! ¡Nadie podrá contra nosotros! ¡Alabado sea Dios, hermano! ¡Alabado sea! ¡Son los mejores, hermano! ¡Son los mejores! ¡Van a seguirlos y morirán con ellos! ¿Qué pueden hacer? ¡Unos cuantos guerreros contra los enemigos! ¿Qué dices, hermano? Después de la muerte del Bey Tuktequi, no tenemos lugar en esta tribu. Y ahora, Ertugrul es nuestro Bey. ¡Deja de decir esas cosas, hermano! ¿No sabes qué? ¿En el pasado unos pocos vencieron a muchos? ¡Solo sabes hablar cuando se trata de las tradiciones! ¡Está en las tradiciones de un guerrero abandonar a su tribu! ¿Qué rayos estás diciendo? ¡Detente, hermano! ¡Tranquilo! ¡Déjame partirle la cara! ¿Aún insisten en seguir su camino, ah? ¡Nadie tiene las agallas para salir libremente de este campamento nómada! ¡Basta, hermanos! ¿Qué están haciendo? ¿Acaso se volvieron locos? ¿Qué creen que hacen? ¡Bajen sus espadas! ¡Vete, hermano! ¡No nos causes problemas! Recibirán su merecido. Ya verán. Mujeres, ¿dónde están las demás? ¿Terminaron de trabajar?
Somos las únicas, Sultana. Muchas se arrepintieron. ¿Se arrepintieron? ¿Por qué cambiaron de opinión, mujeres? Sus esposos recibieron mucho oro del Beigundog, tu sultana. Somos solo unas pocas, Sultana Halime. Aunque seamos una o miles, no renunciaremos a nuestros sueños. Siempre recuerden que aquellos que sacrificaron sus sueños por oro nunca triunfarán. Dejaremos la tribu con la conciencia limpia y la cabeza en alto para emprender nuestro viaje hacia el futuro. Halime, serás una presa más en las manos de los enemigos. Lo veo todo, lo sé todo. Pero no puedo hacer nada. Me duele mucho ser tan inútil. No pude convencer a mi esposo, ni al Beyer Tugrul, ni a ti. Salchan, no estés triste. La esperanza será suficiente para librarnos de los enemigos y deshacernos de los problemas. Creo en nosotros. Saldremos victoriosos. ¿De qué nos servirá la victoria cuando ya no estemos juntos nunca más? ¿Qué hay de bueno en esa paz? No digas esas cosas, Alchan. La distancia nunca podrá separarnos. Aunque nos separemos, nuestros corazones son uno. Esto es para el pequeño Gundus. Mantendrá sus pies calientes. Tengas un buen viaje, hermana. Que Dios mantenga todo más lejos de ti. Será bueno para ambas tribus que Ertugrul se marche. Por fin alcanzaremos la paz que tanto anhelamos. Con la partida de Ertugrul nos libraremos de un gran problema. Puede irse al infierno. No permitiré que ningún guerrero se vaya con él. Es asunto de los Kaji. Ve, ¿y cómo piensa interferir? El emir Saadetin está de acuerdo conmigo. Lo más importante es que si una tribu no controla a sus guerreros, perderá su reputación. No dejaré que eso pase. ¿Cómo, Ve? ¿Cómo hará eso? ¿Cómo ordenó Ve? 10 de nuestros guerreros se irán con Ertugrul. ¿Ya entienden cómo lo haré? Mi Bey, Kaya y Sansa decidieron unirse al Beyer Tugrul. Son lo único que queda de tu Tekken. Nos encargaremos de ellos después. Da la orden. Dile a los guerreros que comiencen. Como ordene, Bey. Vamos a cortar las alas de Ertugrul. ¿Puedo pasar, Bey? Adelante, Dogan. La gente ya está lista, Bey. Los guerreros del difunto Beitutekin, Sansa y Kaya, vendrán con nosotros. Y otros 10 guerreros Dodurga. Pero muchos de los guerreros que prometieron venir cambiaron de opinión por el oro que les dio Beigundokto. Y
Entonces debemos ser más cuidadosos en el camino. ¿Piensas que el emir Saadettin causará problemas? No se quedará tranquilo cuando sepa que nos marchamos. Tienes razón. Debemos estar alertas durante todo el camino. Kopec no será el único. A medida que nos acerquemos a las fronteras bizantinas, encontraremos muchos problemas y enemigos. Los cruzados, los bizantinos. Mercenarios de otras tribus, bandidos. Y somos muy pocos en número. Tu presencia y sabiduría nos darán fuerzas, Beyartuk. Gracias, Bey. Debemos cambiar el camino que usamos antes. Tomaremos uno más largo, pero también más seguro. Después de pasar las montañas de Kosei y Teyer, atravesaremos el río Kisilirmak. Entonces, llegaremos a la frontera de Enguru. Al dejar atrás a la tribu para enfrentar al enemigo y los problemas que nos esperan, estaré tranquilo, Beyartuk, porque te confiaré a cada miembro de mi tribu, a la sultana Halimi y a mi hijo. Tenlo presente. Confío plenamente en ti. Gracias. Puedes confiar en mí, Bey. El encargado de proteger la caravana será Dogan. Samsa, Bamsi y Kaya se adelantarán y serán responsables de la seguridad. Como ordene, Bey. Con la ayuda de Dios, no dejaremos pasar al enemigo. Así será. Cuando lleguemos a nuestro destino, debemos instruirnos como nuestros enemigos. Debemos establecer buenas relaciones comerciales con los que son y no son musulmanes. Debemos abrir nuestras puertas a quienes le den fuerza a nuestra mente con su sabiduría y nuestros corazones con su arte. Debemos construir un taller de alfombras. Si no hacemos algo de esto, nuestro árbol no echará raíces y la brisa más ligera lo tumbará. Tengan eso en mente. En tus ojos veo el fuego de Oguz Khan, Bilgin Khan y del sultán Alparslan cuando hablas, Bey. Que Dios te guíe a ti y a los calles el triunfo. Amén. Bey, si me lo permites, quisiera acompañarte. Primero le confié mi madre a mis hermanos y luego a ti, Abdurrahman. Gracias, Bey, pero yo... No dejes a mi madre sola. Daría mi vida por madre Jaime, Bey. No se preocupe. Que tenga un buen viaje. Deme su bendición. Te bendigo. Llegó el momento del Idemir. Es momento de levantarse contra la tiranía. Venimos aquí llenos de esperanza, Bey. Soñábamos con paz y alegría, pero siempre hay problemas. Si no hago un infierno de la vida de quienes nos persiguen, entonces no merezco ser llamado guerrero. ¿En qué estás pensando, Bey? Pasé la mitad de mi vida entre los mongoles para servir a mi estado. Mi único consuelo era regresar a mi tribu algún día. Volver con mi madre y mis hermanos. Regresé
Y ahora nuestra tribu se enfrenta a otra separación. Todos vivimos por nuestro estado. Peleamos, matamos, morimos. Mantuvimos la prosperidad del estado por encima de todo. Pero nunca hicimos nada malo por amor a nuestro estado. Nunca lo hicimos. Lo que yo he hecho, lo hice por el estado, Ertugrul. Y por nuestra tribu. No por el emir Saadetin. Me hiciste lo que los hermanos de José le hicieron a él, hermano. Kopec te engañó con sus juegos. Me arrojaste a un pozo. No tengo palabras que decir. Ni esperanza en mi corazón, hermano. Cada quien seguirá su camino. Aunque te diga que no te vayas, sé que no me escucharás. Pero como líder de los guerreros, no puedo dejar que te lleves a mis hombres, Ertugrul. En este punto, nuestros destinos se separan, hermano. Danos tu bendición a mis guerreros y a mí. Dime, ¿no oíste lo que dije? No voy a dejar que te lleves a mis guerreros. Especialmente, no dejaré que separes a Dundar de mi madre. Nunca. No intentes detenerme. Evité que la gente se reuniera frente a tu tienda, Beisungurtekin. Ertugrul debe comprender que está solo. Los guerreros tampoco irán. No te preocupes, Bey. Lo estás haciendo bien ante la ausencia del Bey Gundoktu. De ahí. ¡Bájate del caballo! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Ya! ¿Qué hacen, soldados? Ustedes no se pueden ir. Regresen a sus tiendas. ¡No pueden hacer eso! Son órdenes de Achabey y Sungurtekin. Tienen prohibido salir. Madre, bendíceme. Que Dios te bendiga y cuide, hijo mío. Que Él los acompañe y proteja. Cuidaremos lo que nos encomendó, madre. Thank you.
Los que se van con Ertugrul desean verla por última vez y recibir su bendición. Por última vez. Verte a ti, a tu hermano, a Halime, a Gundus y a muchos otros valientes. Por última vez. ¿Cómo soportará esto mi corazón? Madre, le ruego que no haga esto. Somos muy pocos, Bey. Y eso me atemoriza. No cuentes con los valientes que nos llevamos en esta travesía. Lo que importa es con quién continuaremos este viaje. Las destrezas ocultas de cada valiente que se nos une nos fortalecerá en los días sombríos y difíciles que se asoman en nuestro futuro. Eso es lo que importa. Sí, Bey. Nuestra travesía durará todo el camino hasta Constantinopla, con el favor de Dios. ¡Beyartuk! 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 Estábamos esperando a las puertas del campamento, con los carruajes, los caballos y las mulas, pero los guerreros Dodurga vinieron y nos obligaron a quedarnos. Ertugrul, ¿cómo puede ser tan arrogante? ¿A dónde cree que va? Con los guerreros sin mi autorización. Akchabey, veo que has puesto de tu lado la conciencia de los guerreros y que me hablas como aquel emir llamado Kopec. Cuida tus modales, Ertugrul. Ya basta desobedecer los principios nómadas y a los beyes. Bey. Nosotros fuimos guerreros del Beituk Tekin. De ahora en adelante, consideraremos a Ertugrul como nuestro Bey. Permítanos pasar, Bey. ¡Guerreros! Cálmense. Sungur Tekin. Akchabey, ¿pero qué creen que están haciendo, ah? ¿Haciendo que los guerreros se enfrenten?
Lo haremos si es preciso para proteger la dignidad de los nómadas. Ertugrul puede ir a donde quiera. No tengo nada en contra. Ahora bien, ningún guerrero Kaji o Dodurga irá a ninguna parte. Es todo lo que tengo que decir. Los guerreros están unidos con un gran vínculo de hermandad, Achabey. Aquellos que no lo han vivido, como ustedes, seguramente no sepan de qué hablo. Sabe que tengo razón. No se atrevan a acercarse a mis soldados. Estás creando rencillas entre los nómadas. Los estás tentando y confundiendo. Muchos miembros de las tribus Ogus han confundido su objetivo. Desde que usted y mis hermanos siguieron órdenes del Emir Sabetin. Gracias al cielo, nuestro camino es inequívoco. Tú no actuarás en contra de las costumbres de los nómadas. Tú y tus soldados no irán en contra de las decisiones tomadas en el Consejo. Sungur Tekin, ¿qué crees que haces? Hago lo que me dictan los principios, Ogus, madre. ¡Guerreros! ¡Apártense del lado de Ertugrul! ¡Ahora! ¡Se los advierto! Estamos de acuerdo con el Bey Sungur Tekin. Irnos va en contra de las costumbres, Ogus. ¡Yo desisto! ¡Yo también! ¡Yo también! ¿Qué es lo que te vamos a hacer? Estamos así. Ahora que los guerreros corruptos se marcharon, quedamos solo nosotros. Hagan lo que sea preciso, pero que no les tiemble el pulso. Sungur Tekin, Achabey, ya basta, deténganse. ¡Veis, Sungur Tekin! No dejaremos solos a nuestros esposos. Si les va a quitar la vida, llévese también la nuestra. ¿Me escuchó, Achabey? Achabey. Está rompiendo nuestro corazón. No aumente nuestras penas. Ordéneles que retrocedan. Valientes guerreros de la tribu Ogus. Deseo recordarlos como hombres misericordiosos. Ahora, guarden sus espadas. Olviden su ira. Y denle paso a la misericordia. Para que nuestro grupo no tenga que sufrir nunca más. Ertugrul, no lo hagas. Tendrán que pasar sobre mí. Madre. Madre Jaime, ¿qué cree que hace? Yo tampoco deseo que se vayan. Pero no puede resolverse con prepotencia. Déjenlos pasar. ¡Cuánta voracidad! ¿No crees que ya ha habido suficiente derramamiento de sangre? ¿La tierra no tiene suficiente sangre de nuestros valientes? ¿Cuántas tumbas más necesitan para estar satisfechos, ah? ¡Basta! ¡Basta! ¡Soldados! ¡Regresen las espadas a sus vainas! Veis un Sungur Tekin, ¿olvidas que eres jefe de los soldados? ¿Cómo te atreves a desobedecer? No permitiré que aquí se derrame sangre, Achabey.
¡Soldados Kaji! ¡Hoy hay entrenamiento! Vayan donde vayan, les esperará un problema más grande que este. Pero no tendrán a ningún grupo nómada para protegerlos. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Por ustedes y por sus hijos. Busquen lo que merecen. Cielo santo. Valientes que seguirán al Beyer Tugrul. Señoras, que Dios los proteja donde quiera que vayan. Los acompañe. Amén. Y que no los ponga en la necesidad de caer en la vileza. Amén. Les doy mi bendición. Que tengan un buen viaje. Madre. Querida, dame tu bendición, madre. Que Dios te bendiga. Mi Kunduz. Que Dios te bendiga y a tu madre y a tu padre. Que Dios añada a lo que me queda de vida a la tuya. Que la fortuna te acompañe. Beyer Tugrul, que Dios te aleje de todos los problemas y las calamidades. Siempre ocuparás un lugar especial en mi corazón. Muchas gracias, Alchan. Que seas siempre muy feliz con mi hermano y con tu amado hijo. Gracias, Bey. Primero Turgut. Y ahora tú. Tu bendición, madre. Que Dios te bendiga. Jefes valientes. Mujeres valientes. Llegó la hora de agradecer por las bendiciones y de aceptar el destino. Recuerden que no es el momento de derrumbarnos, pero sí del encuentro definitivo. Levantaremos las banderas gloriosas de los Kaji, desde el punto más al este hasta el punto más al oeste de nuestro estado. Que Dios ayude a todas las tribus Ogus, incluyendo a los Kaji. Amén. 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 ¡Soldados! ¡Es la hora de partir!
¡Ertugrul! Dame tu bendición, hermano. Te bendigo. Buen viaje. Que Dios te acompañe, hermano. Ertugrul pagará por tentar al Shahzadé y por levantarse en contra del gobierno. Ahora, a llevar a cabo la tarea que te dio el sultán. Al Estado ya no le queda paciencia. Debes decapitar a Ertugrul y al Shahzadé. Y no solo a ellos. Debes asesinar a todos aquellos que lo acompañan. Los hombres aguardan por sus órdenes, Su Alteza Emir. Entonces vete de inmediato y lleva las buenas nuevas. Yo espero.
Sin la menor duda, Su Alteza Emir. Ertugrul, no sobrevivirá esta vez, Su Alteza Emir. Con su permiso. Considerando que pediste tu propia muerte. Considerando que abandonaste a los nómadas porque lo quisiste. Entonces verás cómo cazan a aquellos que abandonan su rebaño, Ertugrul. Ya lo verás. Ertugrul y a mis hermanos. ¿Qué tramas esta vez, de Tinkopec? El Bey Ertugrul quiso que nos hiciéramos soldados. El Bey Ertugrul pensó que hacernos guerreros no era solo asunto de poder, sino también de mente y corazón. Deberíamos ir con él. No deberíamos dejarlo solo. Estoy de acuerdo, hermano. Pero ahora es demasiado tarde. La ausencia de un gran guerrero como el Bey Ertugrul nos ha entristecido. El grupo de los nómadas no depende de una persona. Un Bey llega y otro se va. Ahora debemos escoger nuevos jefes y nuevos guerreros entre nosotros y seguir sirviendo al Estado y a los nómadas. La tribu de los nómadas es lo que importa. El Estado es lo que importa.
Ustedes, como nuevos jefes y soldados, se ofrecieron para asumir la responsabilidad después de la muerte de mi padre, Suleimán Shah. Ese será ahora el caso. Ahora, nosotros debemos liberarnos de ese gran dolor y ser dignos de nuestra misión. Si noto que alguien no cumple con su deber, el castigo será inminente y severo. Ahora es la hora de entrenar. Repártelas bien. Déjenme pasar. Todo lo que creí que eran mentiras era completamente cierto. Consolidaron la unión y la fuerza de la tribu con el oro que tomaron del Bey Gundogdu. ¿No fue eso lo que hicieron? Pisaron los derechos del Beyer Tugrul en el consejo con el oro que aceptaron. ¿Esos son los valores Kaji que profesan? ¿Es así como protegen las costumbres Ogus de los ancestros? ¿No les da vergüenza haber sido nombrado beyes, ah? ¿Cómo enfrentarán a los nómadas cuando todos sepan la verdad? Aquel que da es superior al que recibe, Madre Jaime. El Bey Gundogdu lo entregó por el poderío del tribu. El Beyer Tugrul se llevó a nuestros valientes. Por la confianza de Suleiman. ¡Silencio! ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo se atreven a pronunciar el nombre de Suleiman Shah? ¿Eh? ¿Cómo es que se atreven a mancillar su nombre? Recuerde que ya no está a cargo de este beilicato, Madre Jaime, y que nosotros guardamos silencio por respeto. Si tiene alguna inquietud, hable con su hijo, nuestro Bey. Y tú ni siquiera te avergüenzas de la forma como me hablas. Me das pena. Se han alejado de sus costumbres inescrupulosos.
¡Qué vergüenza! No solo pasaron por encima de nuestra unidad y poderío junto con el Beigun Dokdu, sino que pisotearon nuestras costumbres y nuestras esperanzas. ¿Ven todo este oro? Espero que se ahoguen en él. Son una vergüenza. ¡Los maldigo! ¡Me dan pena! ¿Hay noticias de Erturul? Envía un jinete, Bey. Esperamos que regrese. Boach. ¿Sobre quién pones un maleficio esta vez? ¿Qué tramas? Bey, el Bey Ertugrul se ha dirigido hacia el estrecho con la caravana. Presten atención. Atraparemos a Erturul desprevenido. Y lo mataremos. No sé qué estás tramando. Pero te enterraré en el hoyo que estás cavando. ¡Bey, la rueda está rota! ¡Bey! Los caballos están cansados. Las mujeres y niños también. La carga es pesada. Bien. Pasaremos la noche aquí. Dogan, muéstrales los lugares de vigilancia a los solteros. Y a los que tienen familia cuidarán a los suyos. Como diga, Bey. ¡Mantén los ojos abiertos, Bamsi! En el nombre de Dios clemente y misericordioso. Así que movilizarás a los Kaji en unidad e ímpetu al lugar donde han visto al Emir Saadetín. Sí, madre, con el favor de Dios. No te preocupes. De acuerdo. Después de tus malas acciones, ¿cómo esperas que los nómadas puedan confiar en la ética de tus valores? ¿De qué hablas, madre? Me he enterado de tus malos pasos con Gundogdu. Ahora veo que era cierto. Madre. Dundar tenía razón.
No puede haber dos leones rugiendo en una misma manada. Una vez más hemos visto que ese es el destino de los hijos del Bey. Nunca tomes las palabras de otros como guía en el camino que tú sigues para no mancillar el legado de tus hijos. De no ser así, lo que tu padre nos ha confiado, los guerreros y toda nuestra gente perderá su fe. ¿Cuál sería nuestra situación, madre, si no hubiese permanecido al lado de mi hermano? El emir Saadetín habría asesinado a Ertugrul. Habría traído problemas. En ese momento nos habríamos debilitado, madre. No nos derrumbamos gracias a la unidad y la fortaleza que nos demostró mi gran padre, madre. Nunca nos sentimos inferiores de cumplir las reglas y las órdenes. Gracias a mi hermano, madre. Continúas llamando emir Saadetín a ese infeliz. Ese desgraciado se puede ir al infierno. Creciste diciendo Dios es grande. ¿Para qué? Para poder traicionar las costumbres de los nómadas y comprar a los beyes con oro. ¿Planeabas traer paz a los nómadas al expulsar a un inocente Shahzadeh? ¿Ah? ¿Aceptaste las palabras de un extraño para dar paz a los nómadas? ¿Cómo pudiste creerle a ese hombre? No seas un extraño para los nómadas ni para tus costumbres. El legado de tu padre está en tus manos. No te conviertas en un desconocido al que venzan los extraños. Es todo lo que diré. Que tengas buen apetito. Suleiman Shah, una vez dijiste que para el valiente que pueda usarlo, un palo es mejor que una espada. Dijiste que si un nómada sombrío no tenía valores, estaba mejor muerto. Dijiste que la hierba amarga que ni los caballos se comen es mejor que no crezca. Dijiste que las aguas turbias que ningún hombre bebe, mejor que no broten. Dijiste que era mejor no tener hijos que tener un hijo que empañara el nombre de sus ancestros. Dijiste que era mejor una tienda destruida que una mentira comprada con oro. Dijiste que donde hubiera sufrimiento, el verdadero Bey sabría de ese dolor. Dijiste que llegaría el día cuando las cosas darían un giro y que si un hijo se convertía en un desconocido para otro hijo, la madre sería la que mejor entendería la carga de esa tienda. Todo lo que dijiste se cumplió. Nuestros hijos son extraños entre ellos. Tu lugar en nuestra tienda se convirtió en una tumba. Mi querido Suleiman Shah, las tragedias le suceden a los creyentes solo si está predestinado. Dios nos protegió del mal por la falta de moral o de un estado. ¡Santo cielo! ¿Tú qué eres? Misericordioso. Muéstrame el camino correcto para que pueda partir de allí. Para que así el alma de mi querido Suleiman Shah
descanse en paz en el camino hacia ser un mártir. Podemos recuperar el tiempo perdido. Los nómadas se frustrarán si la caravana no se mueve. Por lo tanto, debemos partir lo más pronto posible. Bey, tú ibas a llevarle a Nuyang y a Boaj al sultán para demostrarle que el emir Saadetín era la razón de todos los problemas que tuvimos que pasar. Pero ahora no tienes ninguna prueba. La muerte de Nuyang y que Boaj haya escapado nos ha traído dificultades. No podemos rendirnos. No importa lo que hagamos. No importa a dónde vayamos. Kopec nunca nos dejará en paz. Por lo tanto, tenemos que estar más alertas que nunca. Soldados, no bajen la guardia bajo ninguna circunstancia. Aquellos que no nos dieron paz en el campamento harán todo lo que esté en sus manos para no darnos paz en la caravana. ¿Qué quiere que hagamos? Le confiamos esta caravana a Dios y después a nosotros. Si es preciso, no vamos a dormir a fin de proteger su seguridad. Sigue controlando a los guardias. Sí, Bey. Los controlaremos a todas horas. Halime, ¿hablaste con las mujeres? ¿Necesitan algo en la caravana? No, Bey. Hablé con cada una de ellas. Nadie necesita nada. Las provisiones son más que suficientes. No descuides a las mujeres ni a los niños. El viaje es largo y difícil. No permitiremos que alguien sufra. Así será, Bey. Esposo. Esposo. Nuestro libro sagrado, el Corán, muestra el camino de nuestra religión. Nuestra bandera. Su sombra es el lugar más seguro para que nuestra familia pueda prosperar. Nuestra espada es una puerta a la Guerra Santa y a la conquista.
puedes irte. ¿Cómo podría dejar mi tienda e irme? Cualquier tierra donde esté el Corán es considerada nuestra tienda. Ten en cuenta que nuestros hijos caminarán hacia su propio destino. No se saldrán del camino de la rectitud. Sus errores iluminarán su camino e irán siempre con la cabeza en alto. No te ofendas. No te molestes. Ve con quien debes estar. Ve con Ertugrul, Jaime. Dale estas cosas a su nuevo dueño. Y que tengas un buen viaje. De Dios. Dios mío, muchas gracias. Gracias, Dios mío. Es imposible seguir así, Bey Ertugrul. No se puede arreglar. ¿Cómo que no la pueden arreglar? ¿De qué estás hablando? ¿Cuánto tardarán? Hasta la noche, Bey. Dogan. Mamsi. Estén listos. Nos iremos y llevaremos a Yigit con el sultán. No podemos perder tiempo. Bey Ertugrul, por favor, permíteme ir contigo también. Hermana. No sabemos lo que nos puede pasar en el camino. Quédate aquí. ¿Qué pasará cuando llegues con el sultán? ¿Qué decidirá sobre ti, Yigit? Ni siquiera sé si te permitirá vivir o no. O si te volveré a ver otra vez. Bey Artuk. Sí, Bey. Te dejo a cargo de los guerreros. Te confío la caravana. Como ordene, Bey. Usted puede estar tranquilo. Los alcanzaremos luego. Sí, Bey. Dogan, Mamsi, prepárense. Nos vamos. La sultana Halime vendrá con nosotros. Yigit. Que Dios te ayude, hermano. Al igual que mi hermano, confía en la justicia del sultán. Esperemos que crea en tu inocencia. Dios quiera, Beidundar. Dios quiera. Que tengas un buen viaje, hermano. Sosténla.
¿Puedo entrar, Madre Jaime? Adelante. Me pidió que viniera, Madre Jaime. Abdurrahman, prepara nuestros caballos. No debemos dejar al Bey Ertugrul solo. Madre Jaime. Debemos irnos de inmediato. Sí, Madre Jaime. Madre. Madre, ¿qué acabas de decir? Querida. Es el momento de tomar este camino. Te lo ruego. No te vayas, madre. Salchan, mi hija hermosa. Ahora sé dónde debo estar. No, madre. No, ¿qué le diré al Beigun Dogdu? No nos dejes solos. Te lo ruego, madre, no te vayas. Salchan, querida. Sé que cuidarás bien a mi hijo y a mi nieto. También sé que cumplirás con tu deber como esposa y como madre. Tanto Gundogdu como Sungur encontrarán el camino correcto para la unidad y para el futuro de la tribu. Yo creo en ellos. Ten fe, hija mía. Ellos cuidarán el legado de Suleiman Shah, Ertugrul y Dundar al oeste del estado. Y Gundogdu y Sungur al este del estado. Todo va a salir bien, ya lo verás. El hijo que viene en camino será su más grande apoyo. Madre. Querida, dame tu bendición. Madre. La paz esté con ustedes, hermanos. Y contigo también, hermano. Deme su bendición. Voy con Madre Jaime a unirme al Bey Ertugrul. Estar aquí me molesta y me confunde, hermano. Quiero ir con ustedes. Igual yo, hermano. También quiero ir. No puedo estar aquí más tiempo. Yo también quiero ir. Yo también quiero ir. Entonces prepárense. Si otros guerreros quieren venir, avísenles. Nos marcharemos pronto. Salchan. Te lo ruego, Bey. No permitas que ella también nos deje. Thank you.
En el nombre de Dios Todopoderoso. ¿Es verdad lo que me dijo Salchan? Hemos estado en muchas ciudades. Tabriz, Damasco, Alepo, Bagdad, Urum. Nunca estuvimos en la miseria, gracias a Dios. Nos las arreglamos para mantenernos bien, incluso en los días difíciles. Haz lo mismo. No te rindas en ningún momento. Dame tu bendición, hijo mío. Abraza a Gundogdu por mí. Desde ahora nunca se separen. Deben mantenerse unidos ahora más que nunca. No, madre. No. No puedo permitir que te vayas. No puedes. Abandonar la tienda de nuestro padre e irte. Eres importante para nosotros, madre. Eres lo más preciado. No lo hagas, madre. No nos hagas esto. Dame tu bendición, hijo. Siempre estarás en mis oraciones y en mi corazón, hijo mío. Que Dios te acompañe siempre. Haciendo. ¡Ya basta! No permitiré que nadie más abandone este campamento. Nuestro destino está escrito, Bey. Nunca usaríamos nuestras espadas en su contra. O moriremos por el Beyer Tugrul. O por su espada, Bey. La decisión es suya. Déjanos pasar, hijo mío. Ya no hay nada más que hacer. Lo sabes muy bien. Déjanos seguir nuestro camino.
querida. Dame tu bendición, madre. Te bendigo, querida. Madre. Dame tu bendición, madre. Dios te bendiga, hijo. A partir de ahora, te confiamos nuestra tienda y nuestra tribu. Nunca deshonraremos tu nombre o el nombre de nuestro padre, madre. Nunca. Lo sé, hijo. Lo sé. Madre se llevó nuestra Sanyak Salchan. Por lo que veo, cree que el honor de los Kaji debe estar en manos de Ertugrul.
Ertugrul creó un gran alboroto y se fue. No nos rendiremos, Alchan. No lo haremos. Junto a mi hermano Gundogdu, lideraremos a los Kalle como se lo merecen. Cabalgaremos en nuestros caballos y viviremos en libertad como nuestros antepasados nos enseñaron. Con nuestra tienda desierta, nuestros corazones rotos y con otra persona sujetando las correas de nuestros caballos. ¿Todavía hablas de libertad, Bey? Tantas mujeres y niños no pueden haber ido muy lejos. Me pregunto dónde estarán. Debemos alcanzarlos. Madre Jaime, conozco un atajo junto a la roca Gedikli. Si vamos por ahí, podremos alcanzarlos. Muy bien, entonces no hay tiempo que perder. Vamos. En el nombre de Dios, el más grande y compasivo, a su Alteza, el respetado Sultán Aladín, de la dinastía Selyúcida, que Dios bendiga su gobierno y le conceda bienestar antes de que llegue el día en que todos los gobernantes del mundo pierdan todo su valor. Sultán, nuestro profeta dijo que un día de justicia es más valioso que 60 años de adoración. Me esforcé en cumplir con justicia la misión que me dio. Me gustaría que supiera que el Shahzadeh Jigit nunca apoyó la rebelión de las tribus Oghuz y siempre le ha servido a usted y a nuestro estado. Él arriesgó su vida para librarse de la trampa en la que cayó. Mi hermano, el Bey Ertugrul, puso su vida en peligro para salvarlo de esa situación. Me gustaría que supiera que ellos no lo traicionaron. Sé que usted lo juzgará con justicia. Que Dios lo bendiga. Bey Sungur Tekin, hijo de Suleiman Shah. Lleva algunos caballos rápidos contigo. Cambia de caballo antes de que se cansen y sigue tu camino sin detenerte. Entrégale esta carta al Sultán Aladín. Como ordene, Bey. De sus caballos.
¿Qué pasa, Jigit? Tus ojos están brillando. Hoy es el día más feliz de mi vida, Bey. No importa lo que el sultán Aladdin decida sobre mí. Sé que no me he desviado del camino y que tú siempre me apoyaste. No hiciste a mi hermana una sultana de un palacio, sino la sultana de tu corazón. Yo no moriré en vano. Quiero que lo sepas, Bey. El sultán Aladdin escuchará lo que le diremos, Jigit. Cuando se entere de la verdad, todo volverá a la normalidad. Dios quiera que permanezcamos juntos y vivamos en paz. Sí, Dios quiere. Tal vez nuestro sultán decida mi exilio. O quizá me permita ir contigo. No lo sé. Sea cual sea su decisión, contigo pude conocer lo que significa ser una familia. Siempre estarás en mis oraciones. Quería que lo supieras. Gracias, Jigit. Tu final, Ertugrul. ¿Eres el nuevo esclavo de Kopec? Ertugrul, esta vez no escaparás. ¿Pensaste que morirías sin pagar por tu traición? Te enviaré al infierno junto a tu dueño. Guerreros, ataquen. ¡Traidor!
¡El Beyar Tugrul! Espera, avance. No dejemos sola a la sultana Halime. Yigit. Hermana. Dime, hermano, dime. Tengo frío. Me desangro. Tengo frío. Mi hijo, soy yo a quien quieres. Quédate ahí. Si mueves un dedo, tu hijo morirá. Tira tu espada. Dije que la tires. Solo. Mi querido Gundus, mi bebé. Oh, mi Gundus. Bey. Discúlpame. Desde ahora, todo será como digas. Por este dolor, Dios. No te lleves a mi hermano y salva a mi hijo. Hermana. Dime. El Beyar Tugrul traerá de vuelta a Gundus. Claro que sí, hermano. Y tú estarás bien. Dame tu bendición. Atestigo que no hay
otra deidad sino Dios. Y atestigo que Mahoma es su mensajero. Tendrá en el cielo. Dios será misericordioso con él. Yigit murió con orgullo como todo un Shazabes el Yusida. Todos eran soldados del Yusidas. Kopec. Beisun Gurtekin. Bienvenido. Por favor, siéntate. Nuestra tribu está lista para migrar. Hay mucho que hacer, si me disculpa. Quisiera volver rápidamente. El deber es lo primero. El Beikun Doktu fue a Lat, como usted lo ordenó. Buscará una tierra para establecernos. Nos prepararemos y partiremos pronto. Quería que lo supiera. Muy bien, muy bien. Me alegra mucho ver a dos tribus Ogus muy importantes actuando juntas. El sultán siente lo mismo. En cuanto a Ertugrul, cumplí con mi deber de enviarle una carta con un mensajero al sultán Aladín. Le informé que mi hermano Ertugrul no es un rebelde y que el Shahzadeh Yigit no se unió a la rebelión. La decisión final será del sultán. Así es. Puedes irte. Con su permiso. Beisun Gurtekin. Mi deber aquí ha terminado. Si Dios lo permite, voy a partir a Konya. Sin embargo, antes de irme, te reitero mi deseo de verte como el líder de estas tierras, velando por su seguridad y prosperidad. Además, nuestro sultán desea lo mismo. Las palabras de nuestro sultán son una orden, Su Alteza. Quiero que sepa que serviré a mi estado hasta el día de mi muerte. No tengo ninguna duda. Que Dios esté con las tribus Kayi y con las tribus Todurga. Le deseo un buen viaje, Su Alteza Emir. Oh.
Recemos la Fatiha. Viviste una vida difícil para proteger tu estado y tus tradiciones. Escapaste durante toda tu vida de tus enemigos. Tuviste que renunciar a tu juventud y a tu futuro. Que Dios te reciba en el cielo, mi querido hermano. Hija mía, querida. Él murió luchando por ti y por tu hijo. Que Dios le muestre su misericordia. Vamos. Vamos, querida. Levántate. Yigit fue valiente. Todos fuimos testigos de que no dudó en dar su vida por su estado. Vamos, Halime. El mundo es la clase de lugar donde el tiempo vuela y lo único que queda son cadáveres. No se dejen engañar por la magia de la fuente de la vida. No quiten sus ojos de las escaleras que van al cielo. La humanidad no es consciente de la verdad que llega al cielo. La verdad oculta de cada tribu aumenta paso a paso. Cada viaje termina en otro cielo. Y los viajes no se cruzan entre sí. Y en un estado no tiene ni principio ni tiene fin. Cuando llegue el momento se darán cuenta de que ese estado está en la palma de sus manos. Su Alteza Emir. ¿No dije que no debían interrumpir esta reunión? Hay algo que tiene que ver afuera, Su Alteza. ¿Qué? ¡Responde mi pregunta! ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? Su Alteza Emir, algún loco dejó esto aquí y huyó. Thank you.
No puede ser. Artugrul. ¡Mertugrul! No importa en qué agujero te escondas. No importa en qué infierno te escondas. Juro que te encontraré. Yo soy el emir de este estado. Soy el poderoso Sadetin Kopek. Y no me detendré hasta ponerte bajo las rocas y piedras de esta tierra antigua. Y hasta enterrarte en lo más profundo de ella misma. Querida, sé que perder a tu hermano te entristece, pero Dios es quien da y quien quita. La muerte es parte de la vida, como el nacimiento. Jigit llegó a su último día. Tu hermano Jigit luchó como un hombre valiente y murió como un mártir. Ahora, él está junto a Dios. No hay palabras que alivien el dolor en mi corazón, madre. Primero mi padre y ahora mi hermano. Me siento perdida en este mundo, madre. No digas eso, hija. La soledad es solo de Dios, querida. Anímate. Ahora eres la esposa de un bey. De ahora en adelante, nosotros lloraremos. Y serás tú quien seque nuestro llanto. Aunque nos caigamos, tú debes permanecer fuerte. Debes permanecer firme y fuerte para que tu esposo también lo sea delante de su gente. Recuerda, querida, lo que hace fuerte a un bey no es su espada ni su fuerza. Lo que lo hace fuerte es una esposa que lo apoye plenamente. Esa es su fuerza. Tenlo presente, querida. Sadetin Kopek tomará medidas cuando se entere de lo que les pasó a sus hombres. No bajemos la guardia. Debemos estar alertas. Bey, ya hice exactamente lo que me pidió. Gracias, Geikli. Bey, unas personas se acercan. La paz esté con ustedes. La paz esté con ustedes. Y con ustedes también. La paz esté contigo. Y contigo también. Y contigo también. Hijo, vinimos aquí para apoyarlos. Te acompañaremos en el camino de la verdad y reconstruiremos estas tierras con sabiduría y artes. Tu caravana me recordó a los primeros musulmanes y fugitivos que migraron a Abisinia desde la Meca a Medina bajo el liderazgo de Jafer ibn Abi Talib. Tiempo después de la migración, los musulmanes formaron su propio estado y se hicieron poderosos. Un día nuestro profeta les ordenó que se prepararan para el UNRWA. Los migrantes se prepararon y partieron.
Sin embargo, los que abrieron las puertas de la Meca a los enemigos durante el peregrinaje no dejaron entrar a los musulmanes. Los musulmanes debían emprender su viaje sin tener permiso de la gente de la Meca. Como era de esperarse, cuando llegaron a la Meca, se dieron cuenta que los no musulmanes les habían tendido una trampa en Hudaybiyya. Así que los musulmanes pasaron la noche allí. Ambos lados enviaron mensajeros y llegaron a un acuerdo. Sin embargo, este terminó favoreciendo a los no musulmanes. Por esa razón, nuestro adorado maestro regresó a la Meca desanimado por no haber terminado el Umrah. Los compañeros de nuestro profeta compartieron su tristeza con él. Pero él los tranquilizó y les dijo que creyeran en Dios. Poco tiempo después llegó la santa revelación de la sura de la conquista. Dios le dijo a nuestro profeta: te concedimos la victoria evidente, y anunció la conquista de la Meca. De esta manera, a los musulmanes no solo se les anunció el Umrah, sino también la conquista de la Meca. Que Dios le anuncie a esta caravana la conquista. Amén. Así como Él conquistó sus corazones, que conquiste los corazones de otros con sus esfuerzos. Amén. Si Dios quiere, ustedes vivirán la causa sagrada y lucharán para que el mundo entero la viva, donde quiera que vayan y donde quiera que estén. Amén. Sanarán las heridas de otros con revelaciones. Amén. Que Dios les permita construir ese gran estado con el que sueñan. Amén. Para los que creen en Dios, cada sura es la sura de la conquista. Con la fuerza que recibimos de nuestro libro sagrado, es hora de que nos opongamos una vez más a la crueldad del tirano. No la soportaremos ni un día más. El mundo desea una resurrección. Con Dios, el santo nacimiento está cerca. Dios quiera. Dios quiera. Basmala, en el nombre de Dios, el más grande y compasivo, el que dice sea, y así es. Gente honrada de la tribu Kaji, valerosas mujeres y valientes guerreros, una nueva vida comienza para nosotros hoy. Nuevas tierras esperan por nosotros. Hay muchos castillos y corazones que esperan ser conquistados. El importante deber de llevar esta carga a cuestas es del Beyer Tugrul. A partir de hoy, él será el Bey de la tribu y de la tienda de Suleiman Shah. A partir de ahora, él nos perdonará si nos enojamos. Él nos dirigirá y nosotros lo seguiremos. Él sufrirá y nosotros disfrutaremos. Y su recompensa será trabajar duro para hacernos felices. Beyer Tugrul, que Dios bendiga tu beilicato. Thank you.
Que Dios te dé victorias en este mundo y en el otro. Amén. Dios, dale al Beyer Tugrul el poder de llevar este Sanjak en su misión. Amén. Mantén al tirano y a los traidores lejos de él. Amén. Dios, concédeles la victoria a estas personas que viajan hacia ti. Amén. Concédenos la paciencia de su santidad Ayud, quien oró por ti en su sufrimiento y alegría. Amén. No nos abandones nunca. Amén. Cruza nuestros caminos con quienes están en la verdad. Amén. Que tu amor no disminuya en nuestros corazones. Amén. Concédenos los valores de nuestro profeta. Amén. Rompe las cadenas de nuestros corazones. Amén. Rómpelas para que podamos conquistar otros corazones. Amén. Que Dios bendiga tu beilicato, hijo. Nunca dejes el camino de la verdad. Amén. Honorable tribu Kaji, que no me dejó solo en esta misión. En este sagrado viaje que emprendimos, nuestro pasado nos fortalecerá. Y le mostraremos al mundo lo que un pequeño grupo de personas puede lograr si está unido. Aquellos que dicen, no tendrás éxito. Los que quieren detenernos y dicen, morirás en las tierras de los no musulmanes. Se avergonzarán cuando vean el estado que formaremos. Que el sol sea nuestra Sanjak y el cielo nuestra tienda. Estremeceremos la tierra y atravesaremos el cielo. Nuestras espadas serán nuestras compañeras y formaremos ejércitos poderosos. Seremos guardianes de la justicia y la misericordia. Juro por mi espada, que se tornará roja escarlata, que trabajaré duro, día y noche en este camino para que mi tribu y mi herencia siempre sean victoriosas. Que Dios esté con nosotros. A partir de ahora, van a obedecer al Bey Artuk en mi ausencia. Sus palabras son las mías. Sus órdenes son mis órdenes. Guerreros, desde ahora, su líder será Turgut Alp. Obedezca sus órdenes. El más grande y compasivo. Es verdad, te concedimos una victoria evidente. Para que Dios perdone tus pecados anteriores y los que vendrán después, y para que complete su favor sobre ti y te guíe hacia el camino de la verdad. Él es quien hizo descender la tranquilidad en el corazón de los creyentes
para que aumentara su fe junto a la suya. A Dios le pertenecen los ejércitos de los cielos y de la tierra, y Dios es conocedor y sabio.